Y entonces estaba meditando y abrió los ojos y entonces le vio. Una luz dorada le recubría y se dio cuenta de que era Krishna. Y entonces se acercó y le dijo, mi señor, ¿y yo cuándo me voy a iluminar? ¿Cuándo me voy a hacer uno contigo? ¿Cuándo voy a abandonar la rueda de nacimiento y muerte? Y Krishna le miró y le dijo, hijo mío, has avanzado mucho en esta vida, mucho, mucho, mucho. Lo has hecho muy bien. Tres vidas más y te harás uno conmigo. Y este pobre hombre oyó lo de tres vidas más y bueno, se le cayó el alma al suelo. Tres vidas más, se dijo a sí mismo, madre. Acabar esta. Tres más. Volver a nacer, mendigando, practicando ascetismo, todo este sufrimiento, tanto dolor de estómago, la pierna que me tiene loco. Santa madre. Tres días más, ¿no? Total que se dio la vuelta y fue hacia el árbol donde estaba meditando, ¿no? Y cerró los ojos y, sumido en una gran depresión, siguió meditando. Y Krishna, pues, siguió andando hacia el pueblo, que es a donde iba. Y en la plaza del pueblo estaba este músico, un artista que estaba allí cantando, recitando poesías, bailando y bebiendo con sus amigos. Y como todos los artistas también tienen la mente muy sensible. Y como era muy sensible, como su mente era sensible, percibió la presencia del Señor también. Y entonces se dio la vuelta y dijo, ahí vio a Krishna, ¿no? La luz dorada recubriéndole, ¿no? Y entonces se acercó a Krishna y le dijo, mi señor, ¿y yo cuándo me voy a hacer uno contigo? ¿Cuándo me voy a iluminar? ¿Cuándo voy a abandonar esta rueda de nacimiento y muerte? Y Krishna le miró y le dijo, en 100.000 millones de vidas te harás uno conmigo. Y este hombre, de repente, se le puso una sonrisa de oreja a oreja, se dio la vuelta a sus amigos y, levantando su copa, dijo, por los 100.000 millones de vidas que me quedan de disfrutar de todos vosotros. Y en ese momento se iluminó. Entonces, esa es la actitud. Es decir, ¿a dónde quieres llegar? Tranquilí. 100.000 millones de vidas, disfrútalas. ¿Eh? Hay más días que longanizas. Y esa es la actitud esencial. Bien, entonces tienes el día con esa actitud. ¿Eh? Y muy gentilmente, como no tienes ninguna prisa, de momento te pones la campanita cada dos horas. Por ejemplo, ¿no? Luego tienes los pensamientos, bueno, que ya ahora los vamos a ver qué hacemos con los pensamientos, es lo que más lata da. Y el sentir. Que eso da lata solo porque los pensamientos lo convierten en emociones diversas. Pero realmente el sentir es lo que te une a la vida. Y entonces acaba el día. Y al acabar el día haces la segunda meditación, que haces el mantra. Normalmente lo harás, pues, al llegar a casa antes de cenar, no lo haces antes de dormir. Quieres dejar un espacio, ¿eh?, entre que haces tu segunda meditación y te vas a dormir, que es un poco como cuando te jubilas, ¿no? Cuando tienes 65 años, ¿no? Pues ya te jubilas, dejas de trabajar y ya Benidorm y el incenso y a bailar, ¿no? Ya jubilado. Bueno, pues tiene que haber una parte del día que te jubilas, es decir, que haces tu segunda meditación, oye, tú ya has hecho todo lo posible y te jubilas, ¿eh? Si quieres lo puedes llamar, yo lo llamo ego time, tiempo para el ego. Entonces, haces tu segunda meditación y te fumas un puro, como quien dice, ¿no? O te bebes un whisky o haces lo que te dé la gana. En definitiva, dejas de someterte a la disciplina. Dejas de someterte a la disciplina, porque mantener una disciplina sin es como intentar pescar solo tirando sin soltar.
No puedes. Tienes que tirar. ¿Habéis pescado a alguien aquí? Sí. Bueno, cualquiera que ha pescado sabe que hay que tirar, soltar. Tirar, soltar. Y luego ya, así, hasta que lo sacas. Pues entonces tiras, sueltas. Y entonces haces la segunda meditación antes de cenar, por ejemplo, o al llegar a la casa después del trabajo. Y después de la segunda meditación dejas de imponer ninguna disciplina en ti, el día está a punto de acabar, el pequeño yo que se ha despertado esa mañana está a punto de morir. Lo que se va a levantar mañana no es exactamente lo que se ha acostado, lo que se levantó hoy. Y las técnicas de meditación lo que hacen es que, digamos, esos cambios en ese pequeño yo se hacen cada vez más rápidos. Porque como cada vez tienes más conciencia en lo que está ocurriendo, pues entonces simplemente por el propio resultado de esa conciencia, pues empiezas a el aprendizaje, la conciencia se expande, el aprendizaje se hace mayor y entonces al aprender más, pues lo que se levanta al día siguiente está más aprendido, digamos. Bueno, dicho esto, lo de las acciones, ya sabéis. Sin presión, simplemente dejar que la mente aprenda que actuar así mola mucho más. Y luego la mente ella sola empezará a actuar así. No tendrás que ponerle ninguna campanita. Solamente lo tiene que aprender. Y para aprender, no sé si habéis enseñado a un perro a no hacer pis en casa, ¿eh? Sí. Pero puedes tardar o muy poco si lo haces gentilmente o toda la vida si no lo haces gentilmente. La gentileza es una palabra clave. Estás enseñando a un animal, el animal humano es como el perro, pero mucho más bestia. Y si no eres gentil, pff, cuidadín, cuidadín, que tiene el colmillo 10 veces retorcido, ¿eh? Ríete de un perro al lado de un animal humano. Bueno, los pensamientos. Uno de los pensamientos que definen una de las definiciones que corren por ahí de la meditación y del mindfulness, una definición de Jon Kabat-Zinn, voy a parafrasear porque de memoria no me la sé, es bueno, estar consciente de tus pensamientos, emociones, sensaciones y en general de las cosas que ocurren sin juzgarlas, sin añadir un juicio de valor. Y es que una de las cualidades que hay que desarrollar realmente es aprender a no juzgar, es decir, intentar comprender a través del prisma del bien y del mal, es imposible comprender nada. La mayor parte de nosotros estamos juzgando todo el tiempo a nosotros y a los demás. Y de hecho, si observáis las conversaciones que se pueden dar, por ejemplo, en una pareja, esas conversaciones no te dan ninguna información. Es decir, la gente, las personas se hablan y se dicen, claro, es que no me quieres, por ejemplo. No me quieres, es que no me quieres. Le dice uno al otro. Y el otro es capaz de responder cuando no le has dicho nada, no me quieres, ¿eso qué cojones significa? Pensarlo, o sea, ¿qué significa? O sea, ¿de qué información te están dando? No me quieres, o eres un desconsiderado, o lo que sea, cualquier calificativo. No da nunca ninguna información. Simplemente es un juicio de valor. Y no estás diciendo ni lo que ha pasado, ni lo que no ha pasado, no me quieres. Es que no sientes un calorcito en el corazón cada vez que piensas en mí. A lo mejor te refieres a eso. O a lo mejor te refieres, es que no me traes flores todos los viernes. A lo mejor te refieres a eso. O a lo mejor te refieres, es que no me ayudas a hacer las camas. Y a lo mejor te refieres a eso. Pero no me quieres. ¿A qué te refieres? ¿Eh? Y eres un desconsiderado. ¿A qué te refieres? La gente habla con calificativos, con juicios de valor. Y no ofrece ninguna información de lo que está ocurriendo en realidad. Y entonces el otro encima responde, y entonces oye una cosa que no dice nada y responde con otra que no dice nada tampoco. Y así andamos, que por eso hay guerras en el mundo.
Y para eso hay que enseñar a la mente a no juzgar. Y esto se hace de una forma muy fácil y bastante efectiva con pequeñas técnicas. La primera es una técnica necesaria para eliminar los juicios rápidos. Los juicios que hacemos, algunos son juicios rápidos. Los juicios rápidos son los que en un momento se resuelven y hay sentencia. Juicios rápidos. Os voy a explicar cómo es. Te levantas por la mañana, ¿no? Te levantas por la mañana y te cruzas, no sé, con tu hermano. Y tu mente piensa, el arrogante de esto. Te sientas a tomar el desayuno. Nada más, es un juicio rápido, lo emites, tal. Tomas el café y tal, y aparece, yo qué sé, la chica que trabaja en casa. Dice, mira que es sucia esta. La mente me piensa. Ya que es sucia esto, entonces tomas el café, ya está, juicio rápido, la sucia esto. Sales de casa, bajas las escaleras, coges el coche, sales del garaje y se cruza uno con un BMW, pone, dice, ¿y ese qué se creerá, imbécil? Y tú sigues con tu coche, y así vas, tintín, tintín, uno, otro. Y cuando termina el día, has juzgado y condenado a 500 o 600 seres humanos. Un funcionamiento, lo reconocéis, natural de la mente. Es una cosa que hace la mente, ¿no? Bueno, pues hay que hacer algo, porque claro. Es muy mal despertar, ¿eh? Bueno, unos días está uno más enjuiciador, y otros días está menos. Estoy poniendo uno, De hecho, esos días que se levanta uno enjuiciador, bueno, pues me termina el día muy mal, ¿no? Los pensamientos, la clave, de los pensamientos es que hay pensamientos positivos y negativos. Los pensamientos negativos producen una sensación contractiva y los pensamientos positivos producen una sensación expansiva. Entonces tú cuando haces, por ejemplo, un juicio rápido de estos, siempre va acompañado de una sensación contractiva. ¿Me entendéis lo que quiero decir por contractivo? Es decir, para entender a qué me refiero por negativo o positivo, no me refiero a valores morales, sino a una cosa experiencial. Un pensamiento negativo te contrae, te estresa, te hace sentir mal, y un pensamiento positivo expande, te hace sentir bien. Es como expansión y contracción, ¿no? Entonces, lo que tienes que encontrar es el equilibrio. Porque si tú en un día tienes pensamientos negativos, ¿no? El gilipollas, este cabrón, de repente uno positivo, y negativo, y negativo, y negativo, y uno positivo, ¿no? Y negativo, y negativo, y negativo. Esto funciona como una cuenta de banco. Negativo es como quitar dinero, positivo como poner dinero. Llegas al final del día con la cuenta en rojos y llegas y le produce la misma sensación que una cuenta en rojos. Desasosiego. O sea, te sientes desasosegado. Y además sientes que has perdido todo el día. Y esto es una pena porque el 90% de los seres humanos pierde el 90% de su tiempo. Y realmente, ¿para qué prolongar la agonía? Hay que ser un poquito práctico y no hace falta prolongar la agonía. Entonces, con respecto a los pensamientos, es esencial equilibrar pensamientos negativos con pensamientos positivos en el mismo día. Encontrar el equilibrio. Como decía el Buda, el camino del medio. Y como decía mi maestro, busca el equilibrio. Seek balance, ¿no? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues con los pensamientos, con varias estrategias. Bueno, una estrategia general es obviamente busca el lado positivo de cada pensamiento negativo que tengas. Es decir, tú tienes un pensamiento negativo, ponle que tu mente piensa, me voy a quedar sin trabajo. Al pensar en me voy a quedar sin trabajo, sientes una sensación contractiva. Y entonces te das cuenta,
que acabas de tener ese pensamiento negativo. Entonces busca el lado positivo. El lado positivo puede venir por, en realidad nunca me gustó este trabajo. Y a lo mejor si me quedo sin trabajo es la oportunidad de encontrar un trabajo mejor y que me guste. Pues acabas de compensar un pensamiento negativo con su contraparte positiva. Tener en cuenta que toda aparente negatividad tiene su lado positivo. Todo el mundo tenéis la experiencia, y si alguien no la tiene que levante la mano, de cosas que tú viviste en el pasado como muy negativas y que hoy desde el futuro las ves y ves lo positivo que hubo en aquello que ocurrió. ¿Sí o no? ¿A alguien no le ha pasado eso? A nadie, ¿no? Seguro. Bien, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que todo tiene un lado positivo, como la película de Monty Python. Tan, dam, diro, dam, dam. La vida de Brian, ¿la habéis visto? Sí, sí. Que busca el lado brillante de las cosas. Es la última canción, que están todas en la cruz, ¿no? Y dice, look, tan, dam, dam, diro, dam, dam. Pues eso, búscale el lado positivo a cada pensamiento negativo. Tiene un lado positivo, porque los pensamientos, como son materia, pues son como los electrones y los protones. No existe uno sin el otro. No existe el placer sin el dolor asociado. ¿Eh? Y entonces, si quieres placer, que sepas que vas a tener dolor. ¿Eh? Y si no quieres